Okay. Okay, bueno, empecemos. Bueno, todavía estamos viendo la telenovela esta de No me digas la verdad. Porque no he podido encontrar otra combinación donde tenemos el video en YouTube y también el guión. Ha sido un poco difícil encontrar, pero creo que a medida que pase más tiempo vamos a poder encontrar los guiones para telenovelas que estrenaron más recientemente. Como el Ungda para el Gupaipar y otros. Entonces, como siempre, sí, Tantaray, todavía están dando, ¿no? Entonces, como siempre, cuando veamos la telenovela, le voy a poner el link de YouTube. Ah, ya acabó, ok. Entonces, yo creo que como en un 3 meses, quizá en unos 3 meses, va a estar disponible, me imagino, el guión. Porque ahora no está disponible el guión. Cuando veamos la escena, pongan atención qué ocurre y cuál es el conflicto. Aunque no entiendan, pero traten de captar, ¿no? De que hay pelea y todo eso. Cuál es el estado emocional y cómo se expresa la gente por ese estado emocional. Y cuando lean el guión, traten de imitar esas expresiones, ¿no? Ok. Hola Dayana, annyeonghaseyo. 뭐였지? 3번. Disculpe, estoy buscando el. Aquí está. La escena que vamos a ver ahora es principalmente de Ajong, la personaje principal, y el secretario de Ki-jun. Van a estar conversando en la entrada. Y ¿dónde está? Esto es lo que va a aparecer. Ay, tengo que ponerme audífono. ¿Dónde está el audífono? Entonces, mientras escuchan el video, pueden también ver el guión, ¿no? Ok. El link está aquí. Y vamos a verlo desde los 2 minutos hasta los 3 minutos. 2 minutos, 3 minutos. Creo que 2 minutos, 3 minutos. ¿Ok? ¿Ya? Uno, dos, tres. Vamos. ¿Qué
만나러 왔는데요. 죄송합니다. 사장님 자리에 안 계십니다. 그럼 기다리죠. 네, 소용없습니다. 변호사 통해서 말씀하십시오. 변호사? 아니, 너무하지 않아요? 내가 분명 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 자기 입을 괜찮다고 했는데 이렇게 뒤통수를 쳐? 아, 돌아가십시오. 방금 사람 부를 수밖에 없습니다. 어떻게 된 건지 얘기도 해봐야 될 거 아니에요. 경비팀이죠. 여기 사장님 비서실입니다. 어떤 이상한 여자가 사장님 안 계시는데. 저기 택시 잡아드릴까요? 네, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 그러겠다고 해? 뭐, 별 수 없지 않습니까? 오케이, 너 위는? 오케이. Preguntas sobre la escena antes de empezar a leer. ¿No? Ok. Empecemos entonces. Empecemos en orden alfabético hasta arriba. Empezando con Allison, donde dice Ian. Busunilo. Ahí. Entonces, usted lo va a leer. Yo se lo voy a repetir dos veces. Y después usted lo repite otra vez. Y después pasamos a la siguiente línea con la siguiente persona. Ok, Allison. Busunilo, así lo está diciendo, está como confuso. Busunilo, ¿ok? Repita otra vez. Busunilo. Diana no tiene micrófono, ¿no? Stefania tampoco tiene micrófono. Avísenos si tiene micrófono, pero creo que puede practique por su cuenta repitiendo cuando cada participante esté leyéndolo. Sigamos con Brel. Sapchang님 참 뵙고 싶어요. El siguiente es Allison. Ah, tengo que. Okay. 사장님 좀 뵙고 싶어요. 사장님 좀 뵙고 싶어요. ¿Lo repito? Repítalo. 셉챔님 좀 뵙고 싶어요. Allison? 죄송합니다. 자리에 한 게스입니다. 죄송합니다. 그 자리에 죄송합니다. 자리에 안 계십니다. Otra vez. 죄송합니다. 자리에 안 계십니다. 죄송합니다. 자리에 앉겠습니다. 브렐? 그럼 기다리죠. 그럼 기다리죠. 그럼 기다리죠. 그럼 기다리죠. Allison. 소용없습니다. 명호사 통해서 말씀하십시오. 오케이. 소용없습니다. 변호사 통해서 말씀하십시오. Otherwise. 소용없습니다. 변호사 통해서 말씀하십시오. repita. 소용없습니다.
Okay, Brenda, aquí tiene tres líneas. Son tres. ¿Eh? Son tres líneas que va que tiene Achon aquí. Oh, compartamos no, entre po. Sí. Compartamos cada línea para cada persona. Una línea Fred, otra línea Allison, otra línea Brenda, sí. Okay. Byeonghosa. Nomu hapsi amnayo. Aquí está súper enojada, entonces. ¿Pionosa? ¿Nomu hachi anayo? Otra vez. ¿Pionosa? ¿Nomu hachi anayo? Byeonghosa. Nomu hapsi anayo. Nomu hachi. Hachi anayo. Nomu hapsi anayo. Hachi. Haji. Haji. Okay. Muy bien. Allison. Bumonghi. Silsurago. Manago. Hennunde. Ike. Igebo. Igebo. Okay. 분명히 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 분명히 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 분명히 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 그래? 자기 입으로 뵙다고 해놓고 없덥게 이렇게 누입톡 수름 치어요. 자기 입으로 됐다고 해놓고 어떻게 이렇게 뒤통수를 쳐요? 자기 입으로 됐다고 해놓고 어떻게 이렇게 뒤통수를 쳐요? 자기 입으로 누웠다 해놓고 어떻게 이렇게 뒤통수를 치어요? 알리슨? 노라카시 임시요. 안 그럼 사람 그럼 수밖에 없습니다. 돌아가십시오. 안 그러면 사람 부를 수밖에 없습니다. 돌아가십시오. 안 그럼 사람 부를 수밖에 없습니다. 러피탈? 러피탈. 안 그럼 사람 부를 없덥게 냄 겁지 얘기는 해 봐야지요. 어떻게 된 건지 얘기는 해봐야죠. 어떻게 된 건지 얘기는 해봐야죠. 어떻게 없덥게 된 겁지 얘기는 해보안 이야기지요. 알리슨? 큐비팅이죠. 여기 사장님 미소 일이나 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. 경비팀이죠? 여기
사장님 미소 드립니다. Muy bien. Ok. Preguntas sobre... O sea, obviamente no van a entender todo lo que leyeron, pero tienen preguntas sobre algo que le picó la curiosidad o algo así. Sobre lo que vio en la escena o lo que leyó. Tayana, Estefania. Si quiere puede escribir la pregunta mientras continuamos, así que no se preocupe. A ver, la siguiente escena. A ver, vamos a pegar la imagen primero. La siguiente escena es Ki-jun, es el mismo secretario ese. ¿Cómo se llama el secretario? Ian. Ian va a reportar al presidente Ki-jun. Están teniendo una conversación. Este es el contenido. El video lo vamos a ver de los 3 minutos con 5 segundos hasta los 3 minutos 50 segundos. ¿Ok? ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Vasustago? Ne, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 그러겠다고 해? 뭐, 별 수 없지 않습니까? 왜요? 아니야. 그렇게 쉽게 포기할 줄 몰랐는데. 네? 좀 대책 없는 여자잖아. 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데. 아니, 어째서 좀 서운하신 것 같습니다. 박훈. 또 올 수도 있는데 아예 정문에서 출입을 차단시킬까요? 손님 내쫓았단 소문나게? 아, 네. 그럴 수도 있겠네요. 주의하라고만 시켜. 네? Ok, volvimos. ¿Diana tiene una pregunta? Ah, eso del S52 y todo eso es el nombre de la escena, es el título. Entonces se escribe, es en el cuarto del gerente y todo eso. La conversación empieza más abajo, donde dice Ki-jun, Wasatago, donde aparece nombre, diálogo, nombre, diálogo, nombre, diálogo. Ahí es, ese es el guión que vamos a leer. Pero también pegué esto como, como referencia. Ok, empezamos con Allison. Wasatago. Wasatago. Otra vez. Wasotagu. Wasotagu. Abreu. En la segunda va. Ne, Yonkosara, Rank, y Yagi, Harago, Hepsumnida. Ne, Pionosarang, Yagi, Harago, Hepsumnida. Ne. 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 네, 영업사람 이야기하라고 했습니다. 알리슨? 그렇겠다고 해? O sea, aquí Ki-jun está un poco incrédulo. Porque no se esperaba que fuera así. Dice, 그러겠다고 해. Otra vez, 그러겠다고 해. ¿Qué? 그러겠다고 해. Abrel. 미올 수 없참습니까? 별 수 없지 않습니까? 별 수 없지 않습니까? 미없 수
없잖습니까? La siguiente línea está, no hay diálogo. Seguimos abajo donde dice Pakun. Con Allison. ¿En qué parte? Ahí donde dice huello. Porque no ¿Huello? leemos. Sí. Sí, huello está bien, como lo leyó usted. Sigamos con Brel. Siguiente línea. 아니, 너무 세게 보기하는 게 아닙니까, 헵사? 아니, 너무 쉽게 포기하는 게 아닌가 해서, 아니, 너무 쉽게 포기하는 게 아닌가 해서, 아니, 내게 쉽게 보기하는 게 아닙니까, 회사. Ahí después donde dice ani nomu se pronuncia shipke, shipke. 쉽게? Shipke. Cipke. Ship. Es como, no sé. Shipke. Shipke. Entonces en su ida de Chipta va a descansar. No, es fácil. Shipta en el sentido de que es fácil. Okay. Shiwoyo, Oryoboyo. Esas son las dos palabras. Fácil y difícil. Seguimos con Allison. Ne. Muy bien. Sigamos con la siguiente línea. Somdepchek opnun yomchamchana sepchepke Es igual que mu antes, Shipke. chipke chipke mumlo sopchi amnul chul aramnum anarak anat se pronuncia como te o ¿Dónde? no a ¿Dónde? Anapnum Ara. de No, es a Ara. Arab Arabnum de Ahora repito dos veces. Jom 대책 없는 여자잖아. 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데. 좀 대책 없는 여자잖아. 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데. 점대책 없는 염창찬나 집게 몸로 섭취 암눈 줄 알았는데 Muy bien, Alison. 어째 송하신 거 같나요? 같니요? 어째 서운하신 것 같네요. Otra vez. 어째 서운하신 것 같네요. 어째 서운하신 거 같네요. 브렐. Bakun. Le está llamando la atención. Dice, ¡Pakun! ¡Pakun! Bakun. Bakun. Allison. Todo el sudo y mundo. 정문 내서 주의 이룰 자랑 시기가요? 또올 수도 있는데 정문에서 출입을 차단시킬까요? 또올 수도 있는데 정문에서 출입을 차단시킬까요? 더울 수도 있는데. 점을 내서 출입을 차단시키가요? Muy bien, Brel. Sonny Mool.
네, 적잡당 소문나게. 손님을 내쫓았단 소문나게? 손님을 내쫓았단 소문나게? 손님을 내쫓았단 소문나게? Repitamos esa parte del medio, la palabra medio es nechochattan, nechochattan. Nechochatta. Ok, eso está mejor. Nechochattan. Alison, siguiente. Ah, 그럼 수 있네요. Ah, 그럴 수 있네요. Ah, 그럴 수 있네요. 그럴 수 있네요. 주의하라고만 시켜. 주의하라고만 시켜. 주의하라고만 시켜. 주의하라고만 시켜. Muy bien. Ok, 7:30. O sea, aquí paso media hora. Muchas gracias. Están, creo que puedo ver cómo mejoran ustedes, Alison y Brad. Muy bien. ¿Cómo le parece a usted, Estefanía y Diana? ¿Estuvieron practicando ahí por su cuenta? ¿Sí? Antes que se vayan, ¿podrían llenar la evaluación? Quiero que la evaluación lo llenen antes y después de cada sesión para que tengamos un poco de comparación de cómo fue cada sesión. Aunque ahora que las sesiones son más cortas, creo que necesito hacer la evaluación más, la forma más corta. Así que voy a tratar de hacerla más corto. Y eso es todo. ¿Tuvieron preguntas ustedes cuando estuvieron estudiando coreano la semana pasada? ¿Cualquier pregunta? Gramática, palabras, expresiones. Tengamos un poco de conversación libre y creo que podemos terminar la sesión. Shida, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Shida. Shida. Ah, ok. Uh-huh. Sí, ahí yo tenía la duda porque pronunciaba como en suida. Ah, no, no es suida. Shi. Nomás shida. Nomás en este término o es en todo y con terminación de. ¿Cómo? No lo entiendo. En otras palabras. Esa combinación de vocal no es tan común, entonces Luigi Padrinji es una expresión no regular. Luigi Padrinji. Aquí hay una. Y esto se pronuncia en Luigi Padrinji. Luigi. ¿Qué otro hay? Shida. Hay otra expresión contigo, pero creo que no la vamos a usar. Esa combinación de las vocales U y I es bien irregular, o sea, no se usa a menudo. Entonces hay muy pocos ejemplos para mostrar la pronunciación. Creo que Shida es el más representativo de esa combinación del vocal. ¿Quién es este señor que dice I o I? ¿Soy un opción?
Es hermana de Ana María. ¿Sí? ¿Quién sabe? Por fin escribió algo. A ver, ¿qué significa eso que escribió el señor con el botón verde? El I. Soy una obscenidad significa no hay modo. Ni modo significa, ni modo. Sí, dos veces. Una vez antes de comenzar y una vez después de terminar la sesión. Y si no lo ha llenado antes de comenzar, pues llénalo solamente una vez después de terminar. Pero si ha estado desde el comienzo hasta el final, llena ambas veces. ¿Sí? Kim, lo que tengo duda es de que en esa palabra de soy o obsumnida lleva dos circulitos juntos, bueno, uno final y uno al principio, ¿Cuál ahí en entre en medio. a la segunda sílaba? A la segunda sílaba. Ajá, y entonces ahí como se pronuncia como G, o sea, por digamos dice Claro, soy yo es Yon, es obsumnida. Yon. Se pronuncia Yon. Yongo sumnida, ¿no pasa la jepa a la otra? No, no se pasa, es silenciada. Soy un obscenidad. Soy un obscenidad. Ok. Estoy tratando de probar. Soy un obscenidad. Soy un obscenidad. Sí, creo que no se pasa ninguna consonante a la siguiente sílaba. Okay. Bueno, otros anuncios. Aparte de la página de Facebook y Twitter, que les pongo el link aquí. Aparte de eso, también hice de nuevo, renové la página web del proyecto, aigocoreano.com. Se recopilé un poco los recursos que hay en internet, dos libros y cosas así. Y eso. Estoy pensando hacer más días de la semana. Hagamos una votación bien rápida. ¿Qué día, si le agregara un día a los 2 días de ahora, qué día preferiría usted? Menos el sábado. Menos el sábado. Pues no sé qué digan los demás. Sí, pero que cada uno diga, ¿qué le parece a usted? ¿Qué día le sería mejor para usted, Pues yo ahorita estoy de vacaciones. Bre? No le importa. Estefania No. prefiere jueves. Ah, ok. ¿Qué le parece a Allison? Martes, jueves y domingo están como más, hay más, una cantidad razonable de espacio entre cada día, ¿no? Tengo que ver cómo resulta este horario con otra actividad que tengo los jueves, así que creo que si decido hacerla va a ser como el día antes, o sea, mañana. Creo que va a ser el mismo día que le voy a decir. Voy a poner anuncio en el Facebook. Y en HelloTalk, así que ahí va a poder ver cuando haya sesión. Vamos a tratar de hacerlo esta semana. Claro. Estefania dice que lo más difícil es que no sabemos todo el significado de lo que leemos, no sabemos dónde para la frase. Ah, sí. No sé, pero para nivel de principiante, conversación, diálogos de telenovelas, es muy difícil de entender uno solo, porque hay una combinación de exclamaciones, saturi, regionalismo. Es bien difícil, así que no sé si vale la pena tenerlo de antemano. Entonces yo creo que en vez de
trata de analizar. Lo que le recomiendo que tratemos de hacer con esta lectura, porque estamos siempre haciendo, es como la sesión de lectura de los dramas, es como un tratamiento de shock, porque todos somos como a nivel medio principiantes, pero en las dramas son como más intermedio avanzado. Entonces le da la oportunidad de ver un material más avanzado, y lo que quiero es que, aunque no puedan analizarlo para saber dónde parar y todo eso, puedan como tratar de sentir el material como una onda, y para eso es que vemos el video, y tratar de imitar lo que los personajes dicen ahí. Eso creo que es lo único que le puedo recomendar. Puedo dar los materiales de antemano, pero creo que, a ver, lo que voy a hacer es, voy a poner el documento de Word, que tiene 30 páginas por episodio en la página web. Entonces, y también le pongo hasta qué escena vimos la última vez, para que puedan ver la siguiente escena. podemos ver el drama. Ok, así que a ver si le ayuda eso. Pero lo que yo le recomiendo es que va a ser muy difícil tratar de hacerlo. Es mejor que traten de sentir lo que los personajes sienten. Pero no sé, porque no he enseñado mucho el coreano a este nivel. Siempre le enseño a la gente a leer nomás el coreano. ¿Qué dice Estefanía sobre la entonación? La entonación ayuda a entender el significado. Quizás. Y también quisiera más ideas de ustedes, de otras actividades que pudiéramos hacer aquí, de aprender de forma entretenida. El único requisito es que no me tome mucho tiempo a mí prepararlo, porque no tengo tiempo para prepararlo, tengo tiempo para venir y hacerlo en la sesión. Pero si podemos cambiar actividad, también sería, creo que sería bueno. Pero no sé qué. He estado tratando eso, un poco de brainstorming, pero todavía no tengo tantas ideas de cómo hacerlo. Bueno, eso es todo. Gracias por venir. Y suscríbase en Facebook. Ojalá puedas ver ahí, y ahí puede poner comentarios y todo eso. ¿Ok? Ya está. Bueno, nos vemos. Bueno, yo me voy a desconectar. Adiós.